Un saludo, hoy os traigo un vídeo para responder una de las preguntas que más se me plantearon cuando subí el vídeo en el cual os explicaba qué son los CFDs. Recordemos que en ese vídeo hablamos de varias cosas, pero pusimos especial atención en el tema del apalancamiento. Es algo lógico porque recordemos que los CFDs son un derivado financiero que nos permiten operar con apalancamiento, por ejemplo, sobre acciones o materias primas. Si tenemos en la cuenta con el broker 1.000 euros, pues es muy probable que si operamos con CFDs podamos abrir una operación por un valor total de 10.000. Esto es lo que nos ofrece el apalancamiento y este depende de varios factores, como por ejemplo del producto sobre el que estemos operando, del broker, etc. Pero bueno, vamos al tema. Si os acordáis, en el ejemplo que os planteé en el vídeo en el cual os explicaba qué son los CFDs, decíamos que teníamos en cuenta un total de 2.000 euros, mientras que de esos 2.000 euros cogíamos tan solo 1.000 y comprábamos acciones de Facebook por un valor total de 10.000. Es decir, teníamos un apalancamiento de 1 a 10. Con 1.000 euros nuestros reales, operábamos por un valor total de 10.000 euros. Pues bien, quedó claro que si después de comprar las acciones de Facebook por un valor total de 10.000 euros, estas se revalorizaban un 20%, nosotros ganábamos 2.000 euros, que es el 20% de 10.000. Pero si por contra, después de realizar esa misma operación, en lugar de revalorizarse un 20%, las acciones caían un 20%, sucedía todo lo contrario. Es decir, en lugar de ganar 2.000 euros, lo que hacíamos era perderlos. Pero claro, recordemos que en la cuenta real con el broker solamente teníamos 2.000 euros. Entonces, si estamos operando con un apalancamiento de 10.000 y las acciones caen un 20%, realmente estamos perdiendo 2.000 euros. O sea, estamos perdiendo el valor total que tenemos en la cuenta con el broker. O dicho de otra manera y hablando claro, nos quedamos sin nada. Entonces, claro, muchos de vosotros me planteasteis lo siguiente. Me dijisteis, Ricard, si las acciones o la cotización va cayendo de manera progresiva y tú no quieres vender, ¿qué sucede? Lo que va a suceder muy probablemente es que cuando las acciones estarán cayendo un 16, un 17, un 18%, depende del broker. Este broker nos va a mandar un mensaje y nos dará dos opciones. La primera de ellas es que pongamos más dinero en la cuenta, es decir, que aumentemos nuestras garantías. Y la segunda opción que nos va a dar es que cerremos la operación. Si nosotros decidimos no poner más dinero en la cuenta y tampoco queremos cerrar la operación, si la cotización sigue cayendo, el broker nos aplicará lo que se llama un margin call. ¿Qué es un margin call? Pues es lo que sucede cuando el broker te cierra de manera automática las operaciones que tienes abiertas. Es algo lógico porque si te quedas sin dinero en la cuenta, ya que tú no has querido aumentar las garantías y tampoco has querido cerrar las operaciones, el broker se va a cubrir sus espaldas y evidentemente te va a cerrar la operación que tienes abierta en ese momento. Siempre que llegamos a una situación de margin call no es para nada agradable. De hecho, es lo que todo trader o inversor quiere evitar, porque esto significa que estás perdiendo todo tu dinero. Pero a pesar de que esta es una situación extremadamente grave y desagradable, todavía hay una de peor, y es la siguiente. Para enseñaros esto, voy a coger el ejemplo de Walmart, la compañía americana, porque precisamente la semana pasada nos mostró esta situación de la que os hablo. Walmart es una compañía que yo estaba siguiendo últimamente, venía de un movimiento bajista súper importante, tal y como vemos aquí. Y en este punto vemos que empezaba a encontrar compradores. Llevaba ya varias semanas en una tendencia lateral y este es uno de los movimientos que a mí personalmente más me gustan porque normalmente nos indica un cambio de tendencia. Y cuando conseguimos detectar y aprovechar un cambio de tendencia, normalmente esto es algo que nos suele dar grandes satisfacciones. Sí que es verdad que hay que ir con mucho cuidado con Walmart, porque a pesar de que es un monstruo, últimamente están bastante acojonados por el tema de Amazon. Bueno, realmente hay bastante gente acojonada por el tema de Amazon, porque parece que se lo van a comer todo. Y Walmart no es una excepción, a pesar de que últimamente están entrando con fuerza con todo el tema del comercio electrónico. Pero bueno, lo que me interesa para este vídeo es que observéis lo que hizo Walmart el día 8 de mayo. Vamos a aproximarlo un poco. A ver, estoy hablando de este gap bajista. Esto se llama gap. ¿Qué es un gap? Pues es un salto en la cotización. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el día 8 de mayo Walmart cerró la cotización a 85,7, pero el día 9 abrió a 80, 82,5 más o menos. Esto significa que entre estos dos puntos no hubo cotización. Es decir, nadie pudo comprar ni vender en este espacio que se generó aquí en medio.
Y esta es la segunda situación grave que nos puede suceder, y ahora os cuento por qué. Imaginaros que nosotros estamos extremadamente apalancados en este punto. Y además, en este momento ya venimos con pérdidas serias. Si en este punto le añadimos que nos coge un gap bajista de estas características, nos viene un problemón encima. Y el motivo es simple, nos pillamos los dedos y el broker muy probablemente cuando abra el mercado en este punto de aquí nos va a cerrar todas las operaciones de manera inmediata. Y sí que el broker nos cubre esta pérdida en una primera instancia, pero evidentemente si esta pérdida es muy superior al valor que teníamos en la cuenta, el broker no nos va a regalar este dinero, simplemente nos quedaremos en deuda con ellos. Por este motivo, siempre os digo que tenemos que controlar el apalancamiento y el riesgo en nuestras operaciones. No podemos abrir operaciones a lo loco sin medir nuestro nivel de apalancamiento, porque si la cosa va bien, probablemente ganaremos mucho dinero y nos creeremos los reyes del mundo, pero este es un sentimiento totalmente falso, ya que probablemente si estamos operando sin tener los riesgos controlados, esto significa que tenemos un nivel bajo de educación financiera, y por lo tanto en este punto estaríamos ganando dinero simplemente por suerte, porque compramos y subió la cotización, como quien va al casino y gana en la ruleta. Pero si por contra, además de cumplirse todo esto, la cotización en lugar de ir hacia arriba, se va hacia abajo, nos podemos quedar completamente arruinados. Por esta razón, mucho cuidado y sobre todo educación financiera, porque esto es lo que va a evitar que nos podamos encontrar en situaciones como esta. Un gap bajista o un gap alcista normalmente son situaciones que no podemos controlar, simplemente nos encontramos con ellas. Normalmente suceden a causa de noticias fundamentales que salen en las noticias, ya sea en relación a la compañía o en relación a la economía en general. Y por lo tanto, tal y como ya he comentado, son cosas que son muy difíciles de predecir, pero lo que sí que podemos controlar nuevamente son los riesgos. Y no es lo mismo que nos coja un gap cuando tenemos una estrategia y un plan de trading que cuando operamos sin ningún tipo de criterio. Así que bueno, espero que haya podido responder a la pregunta sobre qué sucede cuando la operación apalancada nos va en contra. Hemos visto que tenemos o que nos pueden suceder dos posibles cosas o dos posibles situaciones. Y nada, si os ha gustado el vídeo y os ha parecido interesante, ya sabéis que me podéis dar un like. Y si tenéis cualquier duda, también ponerlo en los comentarios, que lo más rápido que pueda os voy a responder. Muchas gracias, un saludo y hasta el próximo vídeo.